Y Rubiel Ávila, gobernador del Estado de México, entregó a los legisladores estatales su segundo informe de gobierno. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, envió a la legislatura su segundo informe de gobierno, en donde da cuenta de las obras y gestiones realizadas durante el último año. El informe fue entregado al filo de las 8 de la mañana en el Salón Benito Juárez del recinto legislativo, por el secretario general de gobierno, Efrén Rojas Dávila, y por el secretario de Finanzas, Erasto Martínez, a la Junta de Coordinación Política y a la presidenta de la legislatura, Ana María Valderas Trejo. Ello en cumplimiento al artículo 77 de la Constitución del Estado de México. Como prevé el artículo 77 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, en su fracción 18, informar a esta legislatura que el día 24 de septiembre, el día de hoy, se estaría dando cumplimiento a lo que se establece en materia de rendición de cuentas. De esta forma, en este acto cumplimos la instrucción del titular del Poder Ejecutivo de entregar a esta soberanía el documento impreso y un documento electrónico en un disco magnético que contienen el informe a detalle y que contienen los anexos correspondientes que sustentan este documento. Las copias del informe serán entregadas a los legisladores en las próximas horas para su análisis. Se tiene por rendir cumplido el mandato previsto en el artículo 77, fracción 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En su oportunidad, considerando la programación de asuntos que haga la Junta de Coordinación Política, se dará cuenta del mismo a la legislatura en pleno y posteriormente se llevará a cabo su análisis. Se espera que a las 20 horas el gobernador Ávila Villegas dé un mensaje en torno a su segundo año de labores. Con información de Ángeles Velasco.